Compañeras y compañeros diputados, es objeto del presente dictamen que los derechos humanos se encuentren claramente establecidos en todos y cada uno de los ordenamientos jurídicos que componen el sistema normativo mexicano, puesto que en el párrafo quinto del artículo primero de nuestra Carta Magna se encuentra la base de todas las obligaciones, planes, programas, políticas públicas y acciones que debe implementar el Poder Ejecutivo. También se insertan los criterios reguladores de la actuación del Poder Judicial y mediante sus fundamentos establecen las directrices a seguir para la expedición de leyes que emite este Poder Legislativo, tal y como lo expone el dictamen de la Comisión de Deporte que nos ocupa. Esto es en congruencia a lo establecido en nuestra Carta Magna y en los acuerdos internacionales de los que México es parte. En este marco, México se ha comprometido a tomar medidas para realizar el propósito de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin distinción, por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Considerando además que la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en la misma sin distinción alguna, y además considerando que todos los hombres y mujeres son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley contra toda discriminación y contra toda incitación a la misma, además, uno de los parámetros establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la medición del desarrollo humano por país se basa en el acceso de las personas a una vida larga y saludable, y que este concepto no se refiere únicamente al derecho de las personas a disfrutar de los derechos elementales como lo son la salud y la educación, sino también al libre acceso a actividades que enaltezcan su espíritu, al tiempo que desarrollan sus capacidades físicas e intelectuales. Es por ello que las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados de esta 63 legislatura consideramos pertinente confirmar el sentido positivo de este dictamen enviado a la Cámara Revisora en lo que respecta a la fracción 11ª del artículo 2º de la Ley de Cultura Física y Deporte, toda vez que se considera que en materia de derechos humanos la ley secundaria debe estar acorde a lo que mandata nuestra ley fundamental. En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de este decreto por el que se reforma la fracción 11ª del artículo 2º de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a efecto de incluir los conceptos de origen étnico y preferencias sexuales. Es cuanto.